Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometido es deuda, en mis redes sociales dije que si el video de la guagua llegaba a 100.000 visitas, iba a ser la segunda parte mostrándole el equipo de sonido. Hoy estamos aquí con ella, le voy a mostrar todas las plantas que instalé, el cajón de música, todo. Para que ustedes, como me lo pidieron, ahí se lo voy a mostrar. Yo espero que también le den el mismo apoyo que le dieron el otro video a este. Y nada, yo sé que le ha gustado bastante. Les voy a mostrar unos detalles que le he puesto después de la primera parte. Así que quédense hasta la parte final de este hermoso video. Como ustedes ya la conocen, Rafo en 1997, apodado Mamá Rafael, le instalamos su equipo de sonido. Le voy a comenzar mostrando por el baúl. Esto es un cajón turbo, así le llaman aquí en mi país. Si en otro país se le llaman diferente, díganme, escríbanmelo ahí debajo. ¿En qué consiste el cajón turbo? Que el bajo, los subwoofers, dan hacia adelante y no maltratan el vehículo en la parte trasera. Por ejemplo, el cajón de pavo, bueno, vamos a mostrar eso por la parte delantera para que se pueda apreciar un poco mejor. El bajo sale, vamos a prender el flash aquí, el bajo sale hacia adelante, se escucha mejor y no maltrata el vehículo. Aquí están las plantas que he utilizado, el crossover. Para la voz tengo una Z6500 comando. Para los drivers y tweeters tengo una Luna Morena 3200. Y para el bajo o subwoofer tengo una MH Audio Digital 12000. Los bajos que estoy utilizando son dos Hamacan 4000. Y aquí los Kitipo o chucheros que estoy utilizando. Sus bocinas comando de 1000 watts. Twitter comando de 400 y los drivers son LP. Van a salir un poco costoso, pero dan muy buen audio. Todavía la caja de radio no está lista, pero tengo una provisional que me prestó mi instalador Maven Music. Vamos a mostrársela. Aquí la tengo. Me gustaría ponerle un poco de su sonido, pero YouTube me bloquea el video luego y ustedes saben que es un problema. Cualquier duda, pregunta, me la pueden dejar ahí en los comentarios. ¿Cómo le quedó este sticker? Quedó bonito, ¿verdad? Voy a tratar de ponerle, a ver si tengo un recorte, un video, ponerle por lo menos 10 segundos, tratar de que YouTube no me bloquee el video por copyright. Y lo que estaban preguntando por el suelo de la guagua, está un poco sucia porque está lloviendo todos los días, está un poco nublado. Luego de que se le montó ya todo el equipo de sonido, miren la altura. Vamos a cerrar la compuerta para que se vea un poco mejor. Este es el team que pertenezco. Pueden seguirlo en Instagram, Rafael Cibao. Síganlo. Ahora vamos a enseñarle cómo se va. Miren ahí cómo quedó de altura la guagua. Se ve bien, ¿verdad?
Rafael 1997. A muchos de ustedes les ha gustado. Recuerden que para instalar este tipo de sonido hay que cambiar el alternador del vehículo. Está utilizando un alternador de 200 amperes. La inversión que hice en la música fue alrededor de 150 mil pesos. A los stickers se lo cambié, ahora son camaleón. Ahí no se puede apreciar por la luz del sol. Y lo que me estaban preguntando por el sticker mío, ahí está, camaleón. El sticker del canal. Está un poco sucio, pero ya gusta como quiera. ¿Qué les parece, mi gente? ¿Qué les parece? Voy a tratar de poner un poco de la música. Vamos a encenderla. Aquí tengo el radio. No puedo poner mucho el audio porque YouTube me puede bloquear el video. Ahí está. El Pepe. Aratatito, aratatito. Y los papás son míos, míos. No puedo poner más del audio porque ustedes saben que YouTube me bloquea el video después. Ojalá que con ese pedacito que coloqué no tenga copyright el video y YouTube me lo bloquee. Mostrarle el baúl nuevamente. Ya con ese cajón la vibración no sale hacia atrás, porque con el cajón, el otro cajón le dicen bajo tirado, que la vibración sale hacia atrás, entonces sufre mucho la compuerta. Ya con ese baúl, eso es hacia adelante. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Le voy a dejar unas cuantas tomas de la guagua que yo sé que a ustedes les gusta. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo con Carlos el Mesías.